En esta semana, los accidentes de tránsito se cobraron la vida de 16 personas en Nicaragua. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 2 las personas fallecidas e incrementaron en 5 los lesionados. Ocurrieron 875 colisiones. Resultaron 16 personas fallecidas y 31 lesionadas. En 142 municipios de nuestro país, el 94% del mismo, no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. 16 personas fallecidas, 8 conductores, de estos 6 motociclistas, 5 peatones y 3 pasajeros. Las principales causas: 7 por estado de embriaguez, 6 por exceso de velocidad, 2 por invasión de carril y 1 por imprudencia peatonal. Y nuestras recomendaciones: la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usar siempre el casco de protección y chalecos reflectantes. Respete los límites de velocidad y atienda las señales de tránsito. A los peatones en la vía, caminen con prudencia. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. Las autoridades aplicaron más de 6.000 multas a conductores. Transmitimos mensajes de prevención en accidentes de tránsito a sus conductores y pasajeros. Aplicamos 6.876 multas, principalmente las que están relacionadas a las causales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como es conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua. Se ocuparon 142 motocicletas a ciudadanos por conducir en estado de embriaguez y sin documentación. 97 conductores de motocicletas en estado de embriaguez fueron trasladados a unidades policiales y 1.303 fueron multados por conducir sin casco de protección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.